a totes les xietes per allà que vam primer. Buenas tardes. Hola, hola, no, espera, el otro día es que, no, ya vamos para ahí, el otro día te grabé, pero luego te quería hacer una entrevista cuando acabe esto. Vale, el otro problema. Día nada más que te grabé lo que hablas. Sin pero, problema, pues ahora cuando terminemos. Venga, hablamos un poco, ¿vale? Venga, venga, gracias. Si no conseguimos llevar la transparencia, la democracia
y la lucha anticorrupción en las instituciones tampoco sirve de nada, porque no vale de nada que tú tengas un, en tu laboratorio, dentro del partido, una cosa perfecta si luego no consigues trasladarlo, ¿no? Y por eso os contaba también las medidas que llevamos en el programa en materia de transparencia, la ley de paredes de cristal, que implica el acceso público a todos los contratos, a todas las cuentas de banco, de administraciones públicas, porque si nosotros podemos acceder a nuestra cuenta personal, no vamos a poder acceder a la cuenta de cualquier administración pública, que al final la estamos financiando entre todos. También las reformas que planteamos de la justicia, para evitar que la justicia se politice, para evitar que pase lo que está pasando en este país, que es que del caso Bárcenas al final no va a ir nadie a la cárcel salvo el tesorero y el arquitecto, y este tipo de cosas que son increíbles, ¿no?, que pasen en un país desarrollado. Y eso, si no se consigue ganar este 20 de diciembre, va a ser muy complicado que cambie. Y luego me contaban ellos, porque yo les preguntaba, bueno, pues contadme el modelo sueco, ¿no?, que es tan famoso, hablando, y había, evidentemente, había estudiado al respecto, pero quería que me lo contaran ellos, ¿no? Me hablaban de esas, los 18 meses que tiene una pareja cuando tiene un hijo para poder dedicarse a los cuidados, y que lo pueden distribuir entre el padre y la madre indistintamente. Me contaban el salario mínimo de 1.500 euros netos, me contaban el plan de rentas que tienen, de rentas garantizadas también, para que nadie se quede atrás, las ayudas al alquiler, y decía, bueno, esto que hacéis aquí es lo que llamamos nosotros en el programa de Podemos, nos dicen que si esto son cosas populistas y tal, no, es que eso está pasando ya, ¿no? Y también me decían los compañeros de allí, decían, no, aquí a veces escuchamos a Albert Rivera hablar del modelo sueco y del modelo de los países nórdicos, y cada vez que pasa eso muere un ciervo en Laponia, ¿no? Porque precisamente lo que se plantea Ciudadanos en concreto es todo lo contrario, ¿no? Es un modelo en el que se aumentan los impuestos a las rentas medias, en el cual es un modelo regresivo en el que sube el IVA al pan y que no tiene ningún tipo de subsidios para la gente que menos tiene, que al final esa forma de distribuir la riqueza y de conseguir que nadie se quede atrás no es solamente una cuestión caritativa o social, sino que es un verdadero motor de desarrollo económico, porque en el momento en que la gente tiene más renta disponible para consumir, la economía crece, las pymes, que son las que más dependen de la demanda interna, pueden vender más, pueden contratar más y pueden pagar más a los trabajadores. Por lo tanto, creemos que eso es una parte importante también para la economía y que tenemos que profundizar. Y nada, yo creo que es interesante escuchar las ponencias que vamos a poder atender a continuación. A Lorena, que está aquí terminando la intervención, nos va a hablar de la labor que están haciendo los compañeros en el Parlamento Asturiano, que muchas veces no se ve tanto, porque igual no aparece tanto en los medios nacionales, pero que es una labor fundamental, ¿no?, de esa oposición que están haciendo ahí, y que ojalá el 20 de diciembre no seamos oposición, somos ahora mismo segunda fuerza de intención directa de voto en Asturias, y que eso se pueda materializar a todos los niveles para realmente conseguir el cambio. Muchas gracias, y ya te doy la palabra, mi compañero.